Los 50 cambios que ha hecho Ubisoft, que menos gracia nos ha hecho a esta gran comunidad de Rainbow Six y muchos de nosotros cuando hicieron estos cambios a lo mejor se cagase un poquito en lo que ya va a ser la madre y el padre de Ubisoft. Así que, lo dicho, hoy os traigo un vídeo que a muchos de vosotros os va a hacer muy poquita gracia, así que os recomiendo de que si no queréis romper la tablet, móvil o el monitor de un puñetazo, porque yo lo haría, os recomendaría que de que dejáis vuestro like, os suscribáis y os vayáis del vídeo. Porque hoy, como bien he dicho, vamos a ver los 50 cambios más molestos que ha hecho Ubisoft hasta el día de hoy. Cambios como la ACOG a esa M4 de As. Cambios como quitarle esa ACOG a la SMG de los As. Cambios que, como digo, nos han hecho plantearnos ir a las oficinas de Ubisoft y el que lo llevase pegarle una hostia. No te lo quito, pero bueno, es lo que hay. Ya os digo, de que si os molan este tipo de vídeos, un fuerte me gusta, una pedazo de suscripción, se agradece muchísimo, y activar la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal. Yo con esto no tengo nada más que decir. Vamos a empezar con el vídeo y let's fucking go. Vamos allá, let's go. Vea, va. A ver, empezamos con el primero. ¿Cómo no? El escudo de Blaber, vamos. Ay, Dios mío. A ver este cambio. A ver, a qué. Pues toma. Toma. La precisión, ¿no? Ay, que esto también lo nerfearon un poquito. Y cómo no, la acogida, señores. Me cago en la hostia. ¡Ubisoft! ¡Joder! ¿Pero esto qué es? Yo quisiera hacer esto. Yo quisiera hacer esto con este arma. ¡Ubisoft! Oh, ¡La hostia! ¡Joder! ¡Haz allá! ¡Ela! ¡Potente! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Uno más! ¡Uno más! Sé que es cierto de que el cambio de la Ela era necesario, quiero decir, hermano, parecía eso Super Saiyan 2.0, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, vamos a relajar un poquito las tetas, que sé que es cierto de que el cambio de la Ela y el de Blaber, por ejemplo, lo veo más que bien hecho, ¿sabes? Que no esté de acuerdo conmigo, le deis like y se vaya al vídeo, por favor, porque a lo mejor me cago en su puta madre y ya ni nadie quiere eso. He's shooting every different little corner. Sigue gastando cargador, amigo. Si no lo vas a romper, no puedes conmigo. No puedes conmigo. Haz ya la escopeta, el pulse. Vamos a ver. Mira esto, madre mía de Dios. Si mata de dos tiros a toda la distancia que tú le pongas. Que siga, venga. Y venga, y venga. Hazme la isla. Hostia. Glad, ¿qué vamos a decir de Glad? ¿Qué vamos a decir de Glad? ¡Que mata de un tiro! ¡Sigue, sigue! ¡Si tú sigues disparando! ¡Si vas a gastar 5 balas para 5 tíos! ¡No te preocupes! ¡Sigue! ¡Vamos! Es la hostia, era la hostia superadora. Te mataba literal. Venga, que sigas. Es que esto es impresionante. Este videojuego, mira. Venga, chantao. ¡Sigue para qué! ¡Es muy fácil! ¡Tú! ¡Sigue! Gastando, venga, sigue. Uno más, sigue. Vamos, sigue, sigue. Era la hostia lo de Blaber, ¿eh? Yo me quedaba flipado. Te encontraste a Blaber en una ventana y dices: ¡No, no, no! ¡Mi archienemigo, hermano! ¡Yo a ese no lo asomo! Ya te digo yo que. Vamos, a ese no lo asomas tú ni. Y aunque aparezca la mili ahí. ¡La IQ! ¡Cómo no! Podía haber otra vez la IQ, vamos. Esto era la hostia, ¿eh? ¡Que siga! Bueno, así que esto es impresionante. Esto es impresionante. ¡Cabina! ¡Con C4! ¡Ah!
hacía este operador con C4? ¿Alguien me lo explica? Era la hostia, también te digo. Tiene C4 y el otro, ¿dónde está? ¡Venga, vamos! Era la hostia, tío. Este personaje era la puta hostia. Vamos a ver. ¡El dron de Twitch! ¿Qué hay que decir del dron de Twitch? Si es que, en vez de quitar utilidad, mataba a personas, los electrocutaba y los enviaba a la parrilla. Vamos, se siga y siga y siga. Tío, este juego en verdad, perdonad por separarlo tanto, pero es que a mí me gusta este tipo de vídeo. A mí me gusta. Que no le guste que pare tanto el vídeo, jopo, ¿sabes? Yo aquí no le he hecho ninguna culpa. Pero, hermano, fijaos cómo estaba el juego antes, ¿eh? Era una locura. Era una locura. Imagínate, a día de hoy, un dron que en vez de quitar utilidad, matase a personas y la mandase a la parrilla, tú. Eso es una locura. Ay, Dios mío. Claro, si es que sigan. Que sigan pasando. Sé que tienes dos drones. Sé que es impresionante. Es impresionante, oye. Vamos. Y ya está. Que sigan. ¡Ey, ey! ¿Qué decir de esto? ¡Oh! ¡Que siga! ¡Que siga! Si es que esto es impresionante. Este juego era maravilloso. No, pero ahora en serio. Ahora en serio. ¿Os gusta cómo estaba antes R6? Más que ahora. Porque sinceramente, yo lo digo sinceramente, prefiero como está ahora. Aunque ahora esté con mucho más hacker, mucho más bug, pero esto era imperdonable, ¿sabes? Imperdonable. Son cambios, tío, que cambian el juego, ¿sabes? Que cambian el meta, que cambian la forma de utilizarse el operador, ¿sabes? Ubisoft no hizo esto. No creó Jagger para que se hiciese así, ¿sabes? Para que se jugase así, ¿sabes? Ya está, que sigan. Sé que esto es una locura. Más luego, ¿qué tiene que decir del drop shot, chavales? Venga, y este sigue. Y sigue. Y sigue gastando. Tú sigue, amigo. Si es que no puedes con él. No puedes con él, amigo. Intenta otra vez, intenta. Yo era la persona. Yo era la persona. Bueno, cuando el CatCam mataba a un pepo de una kill. Bueno, de un taser de esos. Yo era la persona que más dropshot hacía. Te lo juro. Spameaba esa mierda como si fuese un mañana, hermano. Lo juro. Chavales. ¿Qué tiene que decir los escudos? ¡La puntería que tenían los escudos! ¡Es una locura! ¡Que sigan! ¡Ey, ey, ey! ¡Que sigan! ¡Venga, venga! ¡A que sí! ¡Venga! ¡Ea! ¡Sí que parecía esto un puto aimbot, hermano! ¡Con C4! Esto sí que es cierto que a mí me dolió particularmente porque yo usaba mucho bandit, entonces... Esto sí que dolió en el pecho, mano. Todo esto. Esto sí que duele. ¡Ah! ¡Que siga! Aquí era un abuso, hermano. Era un puto abuso, tío. Era un puto abuso. Tú tenías a dos alemanes con las mejores armas del juego haciendo spawn pick los dos a la vez por un lado cada uno. Es injugable. Eso pensaros. Y luego en ataque que tienes al Hulk 2.0 en Rainbow Six. Tú chinga, amigo. Si no puedes conmigo, me cago en la hostia. They tried it to see if me even no se podía romper. Era exagerado. Era puto exagerado. Yo me quedaba flipando con el blapper. Un cambio que dolió bastante. Cambio que dolió bastante. Un cambio que jodió las cosas como son. Pero es que
Yo veo cosas que están bien hechas, ¿sabes? Y hacer este cambio, quitarle la ACOG, subirle el retroceso, estamos hablando, señores, de una SMG. No estamos hablando de un fusil ni de un subfusil. Estamos hablando de una SMG, señores. De una SMG que se debería utilizar como el arma de Vigil, como la SMG de Vigil, ¿vale? A cerca distancia, ni a media ni a larga, a cerca distancia. Porque tiene que tener un retroceso en la hostia, ¿vale? Porque es una puta SMG. Y si tú a una puta SMG le pones una ACOG y encima, con el retroceso que me llevaba al principio del juego, vas con la polla restregándola por la cara de todos los atacantes. Así. Y haciendo spam pick. Te coges tu polla y se la restriegas a todos los atacantes. A todos. Porque de un cargador de 20 balas, de 20 balas, te haces con 10 a los 5 del otro equipo. Porque tu polla es tan gorda que va en línea. En línea va. ¿Sabes? En línea. ¿Sabes? Es lo que os digo. Este cambio no lo entiendo, ¿vale? Este cambio no lo entiendo. Si alguien lo puede explicar en los comentarios, perfecto. Pero yo es lo que os he dicho. ¿Os gusta cómo está R6 actualmente quitando el tema de los bugs, el tema de los hackers y demás? ¿Os gusta este Rainbow Siege o el que teníamos hace 5 años? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tiene que decir Beulo sobre este personaje? ¡Madre de Dios! ¡Si es que esto, madre mía! Aparte de que el chaval es buenísimo, aparte de que el chaval es buenísimo, porque no te lo niego, tú no podías tener en Rainbow Siege un operador como era. En estos momentos, lío. No puedes. No puedes. Es absurdo, ¿sabes? ¿Qué tenemos que decir de esto? Yep, the shotgun is still. ¿Qué tenemos que decir de eso, chavales? Busted. Ojalá estuviese como estaba antes, back, si te la bote. Absolutely insane. Y esto más lo mismo. Exhibit A. No puedes tener una escopeta, tío. No puedes. Es algo que me refiero, ¿sabes? Son cambios que se deben hacer. Tú no puedes tener una escopeta. No puedes tener una escopeta que te haga esto. No puedes. Es absurdo. Mira. Es puto absurdo, chavales. Es puto absurdo. No puedes. Oh, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going. Oh, you're having fun? Yo, do it again, do it again, do it again, do it again. Do it again, do it again. Yo, you're having fun, buddy. Ah. ¿Esto qué era? Instant air jab. ¿Qué pasaba con el air jab? No me acuerdo, hermano de Nomad. No me acuerdo. Que te dejaba más tiempo en el suelo o algo? No sé, no me acuerdo. O que te dejaba siempre en el suelo o algo? No, no sé, no me acuerdo. Guy was AFK on the floor for like 10 seconds. Creo que era el tiempo, ¿no? De la air jab, creo que sí. Look at that. How do you win? How sí, do you sí. win? Huh? With Sophia, at least you can shoot back. But with creo this, sí. there's no outplay. Yeah, he was on. ¡Tara, tara, tara! ¿Cómo estaba esto? ¡La manguera! ¡Ay, Dios mío del señor! ¡Ay, Dios mío del señor! ¡Oh, no! ¡No! ¡La manguera! Oh, my God. Three interrogations. Let's go, guys. Breaking your ally wasn't very challenging. Bring back downstairs. ¿Y cómo estaba esto? Headshotted her. ¿Qué parecía esto? En vez de una pistola, parecía un francotirador. I got. Oh my God. Parecía eso un francotirador, hermano. ¿Y qué tiene que decir de la verdad? Oh.
Eso a día de hoy me pasa a mí, ¿vale? Y parto mi monitor en dos. Mi monitor lo parto en dos. Lo parto en dos. Eso es así. No puedes permitir eso. One dick, I got armor. No, es que... qué rabia me da, hermano. You, I did it. Ah, ¡eres un puto escudo! ¡What the fuck! Y ahora me vas a decir... Es lo que estaba hablando antes. ¿Cómo esto podía tener el retroceso que tenía esto? ¡Que es absurdo! ¡Mira! ¡Se parece eso! ¡Vamos! ¡Una puta grapadora! ¡What the fuck! ¡Ah, no me decís de por qué chillo! ¡Es que me alteran estas mierdas! ¿Cómo esto podía estar en R6, tío? ¡Que mira esto! ¡Mira esto, tío! ¡Se parece mi padre, tío! ¡Si va mi padre! ¡Va mi padre con el nepe! ¡Va mi padre con eso! ¡Y se los hace a todos! ¡Mi puto padre que no ha jugado nunca! ¿Pero eso qué es? ¡Que estamos en 2020 ya! Sé que hay cambios que joden, porque joden. Joder, que te quiten la ACOG de la AS, te toca la polla. Que te quiten la ACOG en los alemanes, te toca la polla. Pero tú que me estás viendo, no puedes tener 15 electrochoques en un puto dron de Twitch que se creó para quemar utilidad. Tú no puedes tener una ACOG en una SMG. Una SMG que encima la tienes sin retroceso. Y se usa como arma principal. Y eso no es así. Así no. Para eso no se hizo esa arma. No se hizo. Y es así. ¿Qué preferís? ¿El juego de ahora o el juego de antes? Pues yo prefiero 3000 veces el de ahora. Porque lo vuelvo a repetir. Me pasa que me asoma un tío pengo con la SMG y se hace a todo mi equipo y yo a lo mejor desinstalo el R6 y parto mi monitor. Porque me toca la polla. Porque es absurdo. Un like. Una suscripción para más vídeos de este estilo. Y para cagarme un poco en la putísima madre de Ubisoft. Pero yo sé que los quiero un montón, que algunas veces hacen las cosas bien. Pero eso, que os quiero mucho. Un like, una suscripción. Besos para todos. Y nada. Un día más, un año más, que estaremos aquí subiendo Rainbow Six. Y que os quiero un montón. Hola, sola ahí. Bien, Borcea.